Jim, would you say this is a must-win game for the team? You're obviously playing your arch rival, and the team needs to get up into the playoff positioning. Would you say this is a must-win game for you guys and you have to have a response? Cristian, ¿cómo estás? ¿Dirías que este partido es un partido de ganar o ganar? Van contra su archirrival, contra el AFC. ¿Podrías poner tú este partido como un partido que se tiene que ganar de cualquier manera? Sí, obvio que sí, obvio que se tiene que ganar porque estamos necesitando los 3 puntos. Y aparte, lo importante en esta competencia también es ganar y obtener los 3 puntos, como dije recién. Pero bueno, nosotros ya jugamos con ellos y sabemos cómo juegan, ellos saben cómo jugamos nosotros, así que la única que nos queda es ir a ganar. Yes, of course, we have to win because we need the 3 points and that's the important thing ahead of Sunday, is we just have to win, get out there, and you know, we've played against them before, we know how they play, they know how we play, so we just have to go out there and get those 3 points. We'll go with the next question to Larry Morgan. Larry, go ahead. Thanks for taking time to talk to us. You guys are coming off a badly needed win. Do you feel the team is maybe on the verge of putting another win streak together, similar to the 4-game win streak that you had a few weeks ago? Do you think they're that close? Cristian, gracias por hablar con nosotros. Vienen de ganar un partido muy importante. ¿Sientes que quizás el equipo podría montar otra racha ganadora después de la última victoria que tuvieron? Sí, yo creo que sí, porque el equipo se lo ve muy bien. Estamos muy bien, gracias a Dios. Así que nada, solo esperar que llegue el partido, tratar de hacer lo mejor para este equipo, tratar de estar bien parado en las líneas y no equivocarse en nada, sino tratar de ir a ganar y, como te dije antes, obtener los 3 puntos, que es lo que más necesitamos. I think so, because the team is doing well. We're doing well, thankfully, and we're waiting for the game. We're anxiously waiting for the game. You know, we're going to do our best. We're going to give it our all and try not to make mistakes. Try to be tight with our lines and try to win and get those 3 points that are badly needed. Thank you. Vamos. We'll go with the next question to Gio Garcia. Gio, go ahead. Gio, if you're on, go ahead. Hello, can you hear me? Yes. Pavón, te lo hago en español para que sea más fácil. Sabemos que ha sido un poco difícil esta temporada, pero también mucho se ha hecho de Chicharito y que nada más había un reporte que él nada más habla con un jugador. Quiero saber cómo es tu relación con Chicharito y cómo es la relación con los demás de los jugadores. No, todo lo... Los jugadores nos llevamos muy bien. La verdad que cada día que estamos en el vestuario, cada día nos llevamos mejor. Y sí, hablamos todo el tiempo. Hablamos de los partidos, hablamos de la vida privada. Hablamos de cómo tenemos que jugar los domingos. La verdad que hablamos todo el tiempo. No es que no hablamos. No sé, la verdad, de dónde salió eso que decían que no hablábamos. Así que nada. Yo lo único que te puedo decir es que estamos muy bien con los chicos y cada uno nos llevamos de la mejor manera. Gracias. The question was, you know, we know the season has been difficult and we've heard talks that maybe there's not the best relationship with the players in the locker room. Can you speak to that? And Pavón's answer, you know, all the players, we get along well. You know, every day we're in the locker room, we have great friendship amongst each other. We talk about games, we talk about our lives outside of the team. You know, we're talking all the time. I don't know where that came from. All I can say is that, you know, we're doing great in the locker room and we get along very well. Vamos con la siguiente pregunta con Katia Castorena. Katia, adelante. Gracias, Vicky. Cristian, gusto saludarte. 2 preguntas. La primera, con respecto a cómo se han sentido con otros compañeros, los cambios que ha hecho Guillermo en la alineación. Vemos cómo jóvenes han respondido en el caso de Jonathan en el arco, Kai, que consigue la anotación el partido pasado. ¿Cómo ha sido esa incorporación de estos jugadores? Y la segunda,
¿Cómo se vive el entorno con respecto a la presión, que por ahí ya también empezó a haber rumores de que peligraba el puesto de Guillermo? ¿Cómo lo viven eso ustedes en el día a día cuando hay estas cosas que circulan en el entorno y que estaban inmersos en esta racha sin resultados que fue complicada? No, sí, obvio. El resultado que tuvimos 6 partidos sin ganar o 7 partidos. Pero bueno, el otro día cuando jugamos con Vancouver se nos dio, pudimos ganar, pudimos tener 3 puntos, que era lo que necesitábamos. Sabía que no iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser fácil, la verdad que se nos complicó, pero bueno, se ganó por suerte y ahora a pensar en lo que es el domingo y tratar de ganarlo también. Con respecto a lo de los chicos, la verdad que el otro día le tocó entrar a Kai. Entró muy bien y la verdad que nos dio la victoria a nosotros, así que siempre tenés que estar preparado para los minutos que te toque jugar y saber que si entras tenés que dejar todo para poder aportar mucho a este equipo que la verdad que si bien tuvimos altibajo, también tuvimos buena racha, así que nada, es solo pensar en el domingo y tratar de ganar. Vamos ahora con John Rojas. John, adelante. Gracias, Vicky. Cristian, tú tienes experiencia en este tema de presión interna y externa, obviamente, y en estos días pues ha habido mucha presión con el club, como mencionaban algunos colegas, con el tema de rumores entre jugadores, rumores de que la posibilidad del técnico se vaya, tal. ¿Cómo has visto la diferencia de cómo se manejan, digamos, estas situaciones de presión en donde has estado y donde se está manejando ahora? ¿Y cómo sientes el equipo ante esa situación? No, yo creo que... Los que menos se tienen que preocupar son los jugadores. Si bien nosotros tenemos que tratar de concentrarnos en la cancha, de hacerlo lo mejor para este club, si bien lo que pase con el tema de nosotros, con el tema del cuerpo técnico o cualquiera, eso se arreglará entre ellos, se arreglará con la dirigencia, el presidente, y arreglarán qué decían, si se quedan o se van. Pero nosotros estamos tranquilos e intentando enfocarnos en los partidos todos los... cada vez que nos toque jugar. Mencionabas ahora que es un tema que arreglarán ellos, obviamente, con la dirigencia. ¿Lo dices pensando en lo que se viene o lo dices pensando porque han habido conversaciones de ese respecto últimamente? No, lo digo por lo que viene, no por lo que ha pasado ahora. Yo no, la verdad que no estoy al tanto de nada, solo digo que si pasan esas cosas, te las tienen que arreglar los dirigentes y el presidente. Sí, hace poco se comentó en Argentina que tú habías comunicado que no quieres regresar, que no tienes la intención, digamos, tu intención es mantenerte afuera, y ya sabemos que tu tema se tratará al final de temporada, obviamente, pero ¿estas situaciones te hacen cambiar la intención, la idea, o cómo te sientes con respecto al futuro? No, la verdad es que estoy tranquilo, estoy dejando todo en este club, hasta donde me toque, la verdad que lo mío todavía no se arregló nada, todavía no sé nada. Si bien, como dijiste vos, se va a arreglar al final de la temporada y yo estoy esperando tranquilo a ver qué pasa, jugando los partidos concentrados, porque si me pongo a pensar después me desvío y es lo que no quiero, así que prefiero no darle bola, que lo arregle mi representante y que conmigo tenga lo que tenga que pasar. Tenemos tiempo para dos más. Vamos con Enrique. Enrique de Contragolpe, adelante. Gracias, Vicky. Buenas tardes, Cristian. Espero que estés bien. Mira, el año pasado, cuando recién llegaste a la liga, pues la expectativa, los comentarios positivos salían de bocas de todo el mundo, periodistas, de jugadores, etcétera, como un jugador diferente, un jugador, un revulsivo que tenía el Galaxy y que estaba dando mucho de qué hablar en toda la liga. Este año, ¿cómo lo has vivido en lo personal, Cristian, en tu nivel? ¿Qué crees tú que has mejorado? ¿Qué crees que cómo has evolucionado tú como jugador? Y evidentemente porque pues la temporada ha sido muy difícil, con interrupciones, con altibajos. ¿Cómo te has sentido tú en lo individual, en tu crecimiento profesional? No, en lo individual, en lo personal, la verdad que me he sentido muy bien. He aprendido muchas cosas. Si bien... yo vengo de Boca también de tener buenas actuaciones o de tener malas actuaciones, como lo piensen. Si bien cuando llegué acá sabía
que no tenía que relajarme ni nada, tenía que ser el que era en Boca o en otros clubes. En lo personal, la verdad que estoy muy contento, estoy muy tranquilo, si bien mejoré mucho en la toma de decisiones, en estar tranquilo cuando me toca definir o cuando me toca dar un pase, si bien eso fue lo que más destacó de este 2020. Por último, vamos con Fernando Ceballos. Fernando, adelante. Hola, Cristian. Creo que haciendo un balance general, poco se le puede cuestionar, ¿no?, a Cristian Pavón esta temporada con el Galaxy, porque los números ahí están. Ha rendido prácticamente en todos los partidos. Eres el máximo goleador del equipo. Pero ¿entiendes por el sistema y por lo que representa la MLS, el hecho de tener tres jugadores franquicia, que suelen ser los que más se les exige, que de repente pueda haber esas críticas focalizadas, por ejemplo, sobre Javier, sobre Chicharito, porque el rendimiento no ha sido el esperado, Cristian? ¿Y qué balance haces tú de ser tú el que ha tomado esa bandera, ser el jugador más importante del Galaxy? No, tranquilo. Yo creo que lo más importante es el equipo, no un jugador solo. Yo creo que el equipo hace el conjunto a que te lleve a ser el jugador que sos. Si bien también Sebastián Leje también tuvo actuaciones muy buenas, donde todavía la está teniendo. Joe Corona, el Pocho Insúa también. Así que hay muchos jugadores donde tuvieron muy buen rendimiento. Así mismo Chicharito también. Lástima que no puede hacer el gol, digamos, porque si bien a él le han quedado varias pelotas, no pudo convertir, tuvo la mala suerte de no hacerlo, pero ha tenido buenos rendimientos, si bien también Suba cuando le tocó en su momento, Jonathan Dos Santos también. Yo creo que tenemos muy buenos jugadores, donde en conjunto se hace mucho más explosivo a la hora de atacar al espacio, a la hora de en lo personal, a mí también me ayuda muchísimo que mis compañeros me den la pelota, tratar de hacer lo mejor para este equipo, que es lo más importante, ¿no?